esto de poder salir a jugar golf o pescar o lo que fuera, pues nos ayuda a poder mantenernos comunicados. Independientemente de que estemos afuera, lo bueno es que por la comunicación es como si no estuvieras afuera, siempre estás ahí para el cliente. Unity empezó hace aproximadamente 6 años, ya que no había un corredor en realidad de seguros en la región de Centroamérica. Después de 5 años, hoy tenemos operaciones en 6 países propias, 600 personas trabajando con nosotros, volviéndonos el broker regional más grande que hay en todo Centroamérica. Todo el desarrollo que tiene que ver con servicio al cliente hoy en día, que tiene que ver con celulares, con apps, para poder dar mejor servicio, es lo que en realidad termina siendo la diferencia cuando un cliente regional se mueve en los diferentes países. Hoy en día tenemos más de 300.000 vidas aseguradas en la región y más de 4.000 y tantas empresas en total entre todos los países. Así que mucho tiene que ver con información y comunicación. Todo empezó como un negocio familiar y hoy en día ya no es un negocio familiar. Nosotros nos basamos en un gobierno corporativo muy fuerte que tiene directores independientes y nosotros no somos directores de nuestro propio negocio, pero seguimos trabajando en él. Así que bueno, nos ayuda a compartir en algunos momentos donde podemos ya sea viajar juntos o salir a hacer algo juntos o con la familia, pero lo más importante es mantener esa comunicación con el negocio día a día, porque el cliente en realidad te busca 24 horas. Así que lo importante es estar ahí cuando el cliente lo necesita y nosotros darle solución. La comunicación para nosotros es prioridad, definitivamente que sí. Y si no tenemos un proveedor que tenga en realidad capacidad para poder resolvernos, entonces no hay tiempo para hacer nada. Para nosotros es importante tener un socio porque nos pueda brindar esos servicios. Todo se mueve por vía electrónica, todo es internet, hay digitalización, hablamos de ya sea de comunicación de data, de voz, documentos, la parte de digitales o el hecho de que tengamos una situación en un país que pueda ayudar a levantarlo rápido por tener redundancia en otro lugar. Si no tenemos todo eso conectado, en realidad el negocio de nosotros no funciona. Los IDC, por ejemplo, también lo estamos centralizando todo desde Panamá. Y Panamá se ha vuelto de alguna manera un centro muy importante para nosotros como un hub de comunicación. Y yo creo que la combinación de lo que ha pasado últimamente con Kevlan Wireless Communication en las adquisiciones que se han realizado en la región refuerzan pues lo que nosotros buscamos en ese tipo de socios. Hay varias inversiones de nosotros por hacer. Hoy en día nuestro director de tecnología curiosamente está en Guatemala, pero se toman los servicios aquí en Panamá. Queremos motivar más y que los colaboradores sepan usar la tecnología para hacernos más productivos y que más eficientes y que el cliente en realidad entienda de que eso es lo que hace diferencia para el servicio. El hecho de que hoy en día estemos en diferentes países, viajemos a diferentes horas, tengamos diferentes tipos de clientes, no importa si son locales o multinacionales, al final lo más importante es que tengamos conexión, de que todo conecte en realidad dentro del mismo negocio, el entorno donde nosotros estamos para poder dar servicio. Vamos al mundo donde todo conecta. Cable and Wireless Business. Todo conecta hoy. Vamos.